con nosotros. Ustedes saben que yo tengo mis consentidos y el día de hoy uno de ellos, de mis consentidos, estará conectado con nosotros durante esta próxima media hora. ¿Qué les puedo decir de este ultramaratonista que no se anda quieto ni ahora que estamos en este pleno aislamiento y nos va a platicar cómo le está haciendo para ejercitarse en estos días de coronavirus? Tengo el gusto de poderles presentar a mi gran amigo ultramaratonista, un orgullo mexicano que ha estado poniendo el nombre de México en alto en el área del deporte, en el área de ejercitamiento a nivel mundial, ¿no? Bueno, no sé ni qué tanto decir, pero bienvenido a Daniel Almanza. Amigo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en esta entrevista, en este en vivo. Pues no, el gusto es mío, la verdad, muy contento otra vez de volver a charlar. Y pues ahora por el tema del coronavirus, pues bueno, un poco a distancia, pero pues muy contento, ¿no?, a platicar de todo lo que hemos hecho. Así es, Daniel. Tú sabes que eres uno de mis consentidos. La verdad es que, ¿qué te puedo decir? A dónde vas, a dónde voy, irás, y a dónde vas, iré. Porque creo firmemente en lo que estás haciendo. Para quienes no conocen a Daniel, Daniel corrió el Grand Slam en Four Deserts. O sea, que en un mismo año corrió el desierto del Sahara, Gobi March, Atacama y Antártida. En total, ¿cuántos kilómetros fueron en total, Daniel, de estos cuatro grandes maratones? Bueno, hablando del Four Desert, estamos hablando del año 2016. Uh-huh. Y estamos hablando de cuatro ultramaratones en los cuatro desiertos que bien mencionaste: el Sahara, Gobi March, Atacama y la Antártida, cada uno de 250 kilómetros. Haciendo los cuatro en un solo año. Esto representaba o representó hacer el Grand Slam del ultramaratonismo y, pues bueno, digamos, ya hace historia patria. Digamos que el primer hombre mexicano en ganar o ganarse el Grand Slam, porque ya hay una mujer que lo hizo anteriormente, pero fuiste el primer hombre. En el caso del Four Desert, sí. Sí. Pero luego, Daniel, terminas este gran reto que para ti, sé que te costó mucho, porque yo fui parte de ese proyecto, buscábamos sí, por cielo, mar y tierra las posibilidades de que te pudieras volver a ir al siguiente y al siguiente y al siguiente para poder ganar el Grand Slam. Y luego al terminar no te mantienes quieto y empiezas o fundas este gran proyecto corriendo al extremo, donde corres Nuevo León de punta a punta y luego meses después haces México de norte a sur. ¿Cómo le hace una persona como tú en el aislamiento para estar en su casa cuando lo único que sabes hacer así con amor y pasión, bueno, ya harás muchas cosas, pero de lo que te conocemos es correr? O sea, eso es lo que más te gusta hacer. Y de repente te dicen, enciérrese en su casa. ¿Corres en la sala? ¿Corres en el cuarto? ¿En el techo? ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos. Sí, bueno, son algunos de los proyectos que has mencionado que hemos tenido chance de hacer. ¿Qué estoy haciendo ahora? La verdad es que pues es un tema, como todos, desconocido, ¿no? El estar ya durante casi ya 3 semanas en tu casa. Algo inédito para mí también, porque yo regresé hace prácticamente 3 semanas, este martes que viene, de mi carrera en Vietnam, y han sido 3 semanas donde literalmente no he salido de mi casa, ¿no? Literalmente solamente he ido a la tienda, y después de ahí sí, desde la semana pasada y esta, a correr un poco muy, muy temprano, tratando de tomar las medidas necesarias, evitando estar en contacto con la gente, pero sí activándome, porque mi próxima carrera, estamos hablando ya que es en 90 días, ¿no? ¿Y cuál es tu próxima carrera, Daniel? ¿Dónde es tu próxima carrera? Bueno, mi próxima carrera es en julio, el 10 de julio en Noruega, en la ciudad de Tromso. En prácticamente los inicios del Circo Polar Ártico, y es una carrera muy diferente a todo lo que he hecho, ¿no? Porque es una carrera
non-stop, que significa de inicio a fin, 140 kilómetros, pero sobre todo que es una carrera donde no hay ruta, sino es una carrera donde yo traigo mi GPS y traigo un mapa, ¿no? Entonces, la complejidad de una carrera de estas es algo que yo no he podido vivir y lo hace muy, muy complejo, ¿no? Daniel, ¿tú crees que para el 10 de julio realmente volvamos a la normalidad y no se cancele? ¿Al momento no han dicho nada sobre esta carrera en Noruega? Mira, precisamente el día de ayer recibí un correo de la organización donde ellos mismos comentan que todavía es muy temprano para dar una confirmación de si se va a hacer o no. Sabemos que hay eventos en el mundo que incluso sobrepasan el mes de julio que han sido cancelados, pero pues bueno. Con los Juegos Olímpicos, Daniel. Claro. Juegos Olímpicos ya se cancelaron, entonces. Así wow. Es. Pero bueno, finalmente tú como ultramaratonista no puedes dejar de ejercitarse porque te tienes que seguir preparando, porque en donde te digan, sí se hace, claro. Pues no puedes decir, no hombre, yo que me quedé acostado en mi casa, en la sala, viendo la tele. O sea, tú te tienes que seguir ejercitando. ¿Qué estás haciendo para llevar un protocolo de seguridad en este aislamiento y cómo te estás ejercitando? Cuéntanos un poquito de cómo le estás haciendo, Daniel, porque una persona como tú, que eres un deportista de alto rendimiento, pues difícilmente, por muy grande que sea tu casa, pues difícilmente te, claro, te quedas obvio. En tu casa, porque pues obviamente si estás acostumbrado a correr 250, no acostumbrado, pero si ya corriste en un año 250 kilómetros, pues imagínate por desierto o por lugar. No me imagino qué estás haciendo, cuéntanos. Sí, mira, la verdad, tengo que seguir entrenando por si sí o por si no. La primera semana, te voy a ser muy honesto, Clara, la primera semana me dediqué a descansar. La verdad, fue una carrera muy difícil Vietnam y me dediqué a descansar. Y a partir de la semana pasada y todo esto, he empezado prácticamente de cero. Me ha costado un poco porque siempre que termino una carrera para mí es muy difícil volver a retomar el ritmo, no sé por qué honestamente, pero ahora estoy corriendo, estoy haciendo prácticamente lo que sé hacer, que son ejercicios indoor, ¿no? Trabajar con mi propio cuerpo, pilates, lagartijas, abdomen, vaya gente, tabatas, todo lo que todos conocemos, ¿no? Y te digo, eventualmente tratando de correr lo más temprano posible, siendo el inicio de mi entrenamiento, ¿no? O sea, cuando estás hablando de sí, lo más temprano, ¿estás hablando de 5 o 6 de la mañana? Mira, lo más tarde que estoy saliendo a correr son a las 7 de la mañana, ¿no? Okay. La verdad es que después de ahí sí, no es que no me anime, sino sí creo que hay que seguir las reglas, ¿no? De quedarse en casa. Afortunadamente yo vivo en un lugar donde en la vida normal, de por sí no había nadie, bueno, hoy menos. Yo vivo en un área pues donde, digamos, hay muchas quintas y donde hay muchas casas, no grandes, pero donde vivimos poca gente. Y eso me permite, de cierta manera, no tener contacto con pues muchas personas, ¿no? Entonces, okay. He estado bien informado acerca de cómo se contrae el virus y cómo es que no se contrae. Y bueno, eventualmente el correr y correr de la manera adecuada es una de las maneras de no contraerlo. Así es que, bueno, yo estoy tomando esas medidas, ¿no? Oye, Daniel, amigos, compañeros tuyos que has conocido en este proceso de carrera como de ultramaratonista, con quienes corriste los Four Deserts, corriendo al extremo, ¿has sabido de algún caso de algún deportista, compañero tuyo, sin dar nombres, porque no queremos hablar de eso, pero ¿ha habido alguien que te enteres que esté pasando por esto? No, mira, y la verdad es que hemos estado muy en contacto. Tengo gente, principalmente la gente con la que estuve en Vietnam, mi contacto con ellos es si es que ellos no han tenido o no tuvieron esta enfermedad, y afortunadamente ninguno de los corrimos la tiene. Entonces, esto eventualmente a mí me tranquilizó de inicio, ¿no? Y de ahí en fuera he estado en contacto con gente de Four Deserts en Londres, he estado con gente en contacto en Italia, en mismo Vietnam, en Estados Unidos, y de los que yo conozco, afortunadamente, nadie tiene coronavirus. Sí tengo que decir que todos son unos locos,
y que todos están corriendo porque veo sus videos y lo están haciendo de la misma manera que lo estoy haciendo yo, ¿no? Cuidándose. Y también, claro, cuidándose, pero también diciéndote otra cosa, la verdad es que disfrutando las ciudades como antes no se podía hacer, ¿no? Claro. Ahora, cuéntanos, regresas de Vietnam, platícanos esa travesía. ¿Fuiste a correr? ¿A qué parte? ¿De qué trató? ¿Cuántos kilómetros corriste? Platícanos ese viaje a Vietnam y ahorita nos platicas el regreso, porque cuando tú regresas de Vietnam, aquí ya todo el mundo estaba en aislamiento. Entonces, para ti fue como decir, ¿cómo? Estamos en aislamiento, pero en México todavía no hay medidas donde restringen, donde hay medidas cautelares. O sea, platícanos un poquito esta experiencia en Vietnam. ¿A qué vas? ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo regresas? Cuéntanos todo. Va, mira, yo tenía, déjame, me regreso muy rápido. Yo tenía 2 años, posiblemente 3 de no salir del país. Cuando termino el Ford Desert, voy a Perú. Y de Perú hasta Vietnam, yo no había podido, digamos, volver a salir a una competencia como las que yo estaba acostumbrado a hacer. Entonces, hoy en día estamos, digamos, comenzando un serial que se llama Continental Challenge, en el cual, como lo dice su nombre, vamos a correr 5 carreras en los 5 continentes. Y me tocó empezar en Vietnam el día... No, no recuerdo qué día empecé, pero creo que fue el día... Ah, o sea, ¿es la primera presentación de 5 continentes? Así es, así es. Okay. Así es. Y, o sea, Vietnam es el segundo. Es la misma. Es carrera. Correcto. Ok, ¿cuántos kilómetros? En Vietnam fueron 160 kilómetros, pero déjame te platico una cosa de lo que tú decías, ¿no? Cuando inició este tema del coronavirus, obviamente al estar Vietnam en Asia, pues había muchos mitos, muchos miedos, incluso muchas recomendaciones de que yo no fuera, ¿no? Pero bueno, al final del día decidimos ir, y sí, a mí me tocó incluso cuando yo salgo de viaje el día 4 de marzo, pues ya, digamos, el boom del coronavirus, sobre todo en Asia, ¿no? Al estar allá, pues obviamente ya se desencadena todo y el regreso, pues bueno, ya lo platicaremos más tarde. Pero sí, Vietnam fue una carrera, la primera de Continental Challenge, una carrera en la selva, una carrera muy difícil, una carrera de 4 etapas, corriendo 160 kilómetros, y una carrera que por el coronavirus, una etapa de ella no se desarrolló. Así es que digamos que el coronavirus estuvo presente en la primera etapa. En la primera etapa, así es. ¿160 kilómetros corriste? 160 era la carrera, pero al verse involucrado el coronavirus, nos quitaron una etapa y afectó, y corrimos alrededor de 130 kilómetros, más o menos. ¿Cuánto tiempo o en cuánto tiempo hiciste? ¿Esto es en varios días? ¿Es en un solo día? ¿Cómo está? Esta carrera era en 4 etapas y... pues teníamos días de 35 a 45 kilómetros y nosotros pudimos hacer, como te repito, 130 kilómetros en 3 días. Entonces estás hablando de un promedio de 40, más o menos, ¿no? 43 kilómetros aproximadamente. Por eso el título de nuestra entrevista es Necesito ejercitarme, no aguanto el encierro, porque ¿cómo puedes aguantar estar encerrado después de venir de Noruega corriendo 130 kilómetros en 3 días? Vietnam. Perdón, sí, no sé qué dije. Noruega es la segunda, sí, perdón, en Vietnam. Y que ahora, obviamente, dices, ¿me preparo o no me preparo para Noruega? Pues entre que son peras o son manzanas, tú te tienes que seguir preparando ya que el futuro diga si vas o no vas. Pero algún día se va a volver a reconectar todo. Entonces, tú tienes que estar siempre listo y preparado. Ahora, Daniel. Es correcto. ¿Qué le recomiendas a las personas que también son deportistas, tanto de alto rendimiento o no, aquellos que estaban acostumbrados a ir al gimnasio cargando pesas muy pesadas y haciendo como mucho peso? O sea, ¿qué les recomiendas para que no? Porque luego el ejercicio, el gimnasio, se vuelve parte del antiestrés, se vuelve parte de ese momento donde aprovechas para como sacar el estrés del día a día del trabajo. ¿Qué recomendaciones les puedes dar? Mira, la verdad es que, a ver, en este tema que hoy estamos viviendo, creo que todos lo estamos sufriendo unos de una u otra manera. En el caso particular, y que nos compete prácticamente a todos, el encierro, ¿no?
Si no ponemos atención en ciertas cosas, en el caso particular, en estar comiendo no debidamente, no ejercitarme, eventualmente esto va a repercutirme a mí enormemente en lo que yo vengo desempeñándome, que es correr, ¿no? Y correr sobre todo muchas distancias, ¿no? Entonces, mi recomendación es tratar de, a ver, sabemos que es muy difícil, te repito, yo tengo casi 3 semanas viendo las mismas paredes. Es muy difícil día con día, es mantente positivo y todo, lo hemos visto en todos lados, pero es que esa es la clave, ¿no? Literalmente no existe otra manera más que vivir, al menos así lo veo yo, el día a día y un día a día tratando de hacerlo lo más normal posible, ¿no? En el caso mío es, me levanto, hago ejercicio y después trato de alimentarme lo mejor posible, trato de pues, estar un poco en redes, de, ¿por qué no hacer algo que no hacía antes, ¿no? También pues, ver la tele, ¿no? Porque pues, es parte del encierro, ¿no? Pero sí, de cierta manera, obviamente, ser positivo, ¿no? Porque, pues sí, el encierro es muy malo, ¿no? Eventualmente estar con la familia, los primeros 15 días yo estuve solo completamente, ya tengo prácticamente una semana que está aquí mi familia, entonces eso también te da un revulsivo. A ver, es bien difícil estar encerrado, ¿verdad? Pero si somos negativos, pues lo vamos a hacer más difícil aún, ¿no? Entonces, Claro. mi recomendación es bien sencilla, ¿no? Tratemos de hacer cosas que antes no hacíamos, pero eventualmente tener una rutina día a día establecida, ¿no? Claro. Ahora, Daniel, hay algo que me llama muchísimo la atención. En tus redes sociales eres muy ilustrativo cuando muestras lo que tus pies sufren después, antes, después o en el inter de una carrera. ¿Cómo le haces? Sabemos, los que te conocemos, sabemos que vienes de una operación de rodilla, Dos que operaciones. dos operaciones de rodilla, en la cual, pues, por como te vemos, debemos decir que han sido dos operaciones muy exitosas. ¿Cómo le haces para cuidar tus rodillas, Daniel? ¿Y cómo le haces para cuidar tus pies? Porque también, pues las imágenes que subes son fuertes. Hay No, a mí me peores, duele mira, la verte los verdad. pies. A mí me duele verte los pies, te lo juro, porque digo, wow, esos son los pies de un ultramaratonista. Pierdes uñas, o sea, Sí, callos, ampollas. todos los que corremos, incluso hasta a veces un 21K, un maratón, obviamente un ultramaratón pues es mucho más pesado. Mira, algunos las imágenes son duras, tal vez no les gusta, pero trato de mostrar lo que realmente se sufre en una carrera como esta, ¿no? Claro. ¿Cómo me cuido? ¿Cómo le hago? Pues no, la verdad es que, mira, afortunadamente mi rodilla, tengo que agradecer al doctor Julián porque hizo un gran esfuerzo y una gran operación, no tengo ningún síntoma. Las uñas y lo que tú ves en las fotos y los videos son golpes que eventualmente te das en la carrera misma, ¿no? Con piedras, cuando te caes. Claro. Tengo que decir que Vietnam fue una carrera muy dura, muy dura. Tenía mucho tiempo, no tenía una carrera tan dura. Incluso es una carrera que incluso hasta hoy tengo ahí 2, 3 estragos, ¿no? La sufrí mucho, pero volvemos al tema que te Sí. comentaba ahorita. Sí, todo está en tu cabeza, ¿no? Y en querer lograr las cosas. De verdad, el primer día fue tan difícil que a veces por mi cabeza pasó, sabes que hasta aquí llegué. Pero ahí es donde empieza el sabor de esta carrera, ¿no? Y aquí, ahora, si traslado eso al tema del coronavirus, pues es algo muy similar, ¿no? Porque pues aún vamos empezando un encierro de 30 días, ¿no? Entonces, pues, ¿de qué sirve volvernos locos si esto va comenzando, ¿no? O sea, las imágenes son nada más para decirle a la gente lo que uno está tratando de vivir y transmitirle a la gente, ¿no? Hay gente que afortunadamente me sigue, haya estado conmigo, como tú, como muchas personas, como mi familia. Y lo que trato es nada más de decir lo que está pasando, ¿no? Y no lo subo por un tema de mormo, lo subo por un tema de decir, a ver, chavos, no es posible que yo, sin uñas y todo, pueda seguir corriendo y ustedes no puedan hacer algunas otras cosas que en teoría son más sencillas, ¿no? Es un tema de motivar a la gente, de decir, a ver, todo se puede lograr, ¿no? Va más por ahí el tema, más de la foto, en realidad.
Pues es parte del proceso, es parte de que, o sea, vaya, me gusta que muestres en este caso lo que hay detrás de la medalla. Es como la... Sí, porque a ver... Dime. Claro, porque la medalla, a ver, la medalla no deja de ser, sí, un logro. Me encanta. Esfuerzo. ¿Cuál es esa medalla? ¿Es la de Vietnam? Esta es la de Vietnam, así es la primera. Yo tengo foto pero, con tus cuatro medallas de Four Deserts. Esa no me he tomado foto con esa, me la debes. Mándame la foto. Sí, ahora que nos veamos. Sí, sí, a ver, claro, a todos nos gusta tener una medalla y representa el triunfo, un sacrificio, un dolor, etcétera. Pero créeme, lo hemos platicado muchas veces en anteriores entrevistas y pláticas contigo. Lo que una carrera de ultramaratón tiene va más allá de una simple medalla, va en formar una familia, en conocer cultura nueva, en retarte a ti mismo, en conocer otros países, en muchas cosas más, ¿no? Entonces, sí, claro, esta medalla representa todo ese sacrificio, ¿no? Juan Carlos Aguilar nos escribe por WhatsApp y dice: buenas tardes, apenas lo iba a comentar, en los que hemos corrido maratones, hemos vivido situaciones de uñas negras, ampollas, rozaduras, entre otras cosas, pero la satisfacción que te da el concluir una carrera, que no todos los hacen. Muchas felicidades a Daniel y excelente ejemplo, empieza en tu mente y termina en la meta. Fíjate que creo que Juan Carlos hace un comentario bien interesante, Daniel. La mente. La mente es sumamente importante y yo sé que, no sé si te vas a acordar, que la primera vez que te entrevisté, te pregunté qué estabas pensando cuando corrías. Y casi, bueno, sí, pues sí, se te pusieron los ojos llorosos porque son momentos de mucha intimidad contigo mismo. Sin embargo, en este momento de aislamiento, Daniel, debemos confesar que hay una intimidad con nosotros mismos que muchos de nosotros nos estamos negando a tener con nosotros mismos. ¿Tú has tenido esta intimidad contigo mismo en tu mente, en tu pensamiento, hablándolo de esa forma? Hay personas que les da miedo intimidar con ellos mismos. ¿Qué les recomiendas en este momento de aislamiento, en este momento donde lo único que tienen es permanecer la calma, no darle oportunidad a la ansiedad a visitar la mente? Porque mira, vemos también en las transmisiones que compartimos tu cara de desesperación, de las uñas, de las rodillas, en plenas carreras. ¿Cómo logras mantener esa gran convivencia con tu mente, Daniel? Es lo más difícil. En realidad, volvemos a lo mismo y retomo la pregunta que me haces. Las fotos a veces no, desafortunadamente, no describen lo que uno está viviendo en ese momento, ¿no? Puede ser una imagen, pero lo que estoy realmente pensando es muy diferente, ¿no? A veces la imagen describe más que mil palabras también. Híjole, es una constante lucha, Clara. Correr muchas horas bajo sol, bajo lluvia, bajo condiciones climáticas muy difíciles, te hacen, obviamente, incluso solo, te hacen pensar muchas cosas, ¿no? Que eventualmente, si lo trasladamos a lo que tú me preguntas, pues es lo mismo que estamos viviendo ahora, ¿no? Algunos están solos en sus casas, algunos estamos con la familia. Y eventualmente, pues es una constante lucha, ¿no? Así es. Con tu cabeza, con algo que no conocíamos, que era el aislamiento realmente, ¿no? Y pues si lo traslado a lo que yo hago, pues ahí empieza el juego, ¿no? Ahí empieza el poder vencer a esto, el poder ser positivos, optimistas, el poder, de cierta manera, vivir. Creo que a partir de este momento otro estilo de vida que no hemos conocido y que hoy en día va a ser diferente a partir de esto. Definitivamente, Daniel. Yo creo que hay algo que nosotros tenemos que considerar. Plantearnos
ahora que nos abran las puertas y todos salgamos a festejar y abrazarnos, ¿cuál es la sociedad en la que queremos vivir? Es un momento de replantearnos, pero el cambio no viene de afuera hacia adentro. El cambio viene de cómo vamos a salir victoriosos de nuestras casas. Y es precisamente con esa conexión que nos damos la oportunidad de tener con nosotros mismos. No importa que vivas en casa con familia, con esposa, esposo, con hijos, con papá, mamá, con hermanos. No importa con quién estés conviviendo o estés solo. No importa con quién lo estemos conviviendo. Lo importante es que nos demos la oportunidad de tener una intimidad con nosotros mismos. Y si nos damos esa oportunidad, entonces nosotros vamos a tener la gran, gran, gran oportunidad de salir victoriosos generando una gran comunidad. Entonces, Daniel, para cerrar, ¿qué le quieres decir a todos tus seguidores y a todas las personas que admiran lo que haces y que aparte eres un ejemplo a seguir para ellos? ¿Con qué nos vamos, Daniel? No, no te escuchamos, Daniel. Si quieres, no te preocupes. Si quieres, cierra la transmisión y vuélvete a conectar. Ah, no, ya te escuchamos. Ahí la escuchas. Sí, ya te escuchamos, ya. Sí. Sí, me escuchas. Sí, ya te escuchamos. Mira, sí, hoy vivimos en un mundo diferente. ¿Me escuchas? Sí, claro. Ok. Sí, donde los planteamientos van a cambiar, donde todos hemos sido afectados, incluso desde, a ver, no es que sea escucharte la última parte, pero incluso desde el aspecto económico, ¿no? Y creo que hoy tenemos muchas cosas que aprender, ¿no? Muchas cosas que cambiar y muchas cosas que mejorar, como tú lo decías, al salir de este encierro, ¿no? Yo he platicado con gente y le digo que, es dicho muy tonto, pero que todos hemos escuchado, el humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Si nosotros volvemos a tropezar después de este aviso, creo que vamos a tener un problema, ¿no? Creo que es la última advertencia que el mundo nos hace para poder tener una mejor convivencia entre nosotros y sobre todo dejar un mejor mundo a nuestros hijos y a nuestros seres queridos, ¿no? Porque si no, tal vez tú y yo vamos a morir, pero ¿qué le vamos a dejar a la gente, ¿no? Que hoy en día, de cierta manera, va comenzando, ¿no? Entonces, es un grito decir, a ver, chavos, pongámonos las pilas y pongámonos la mano, ¿no? Pues posiblemente como una analogía, Daniel, ¿te parece si podemos decir que este coronavirus viene siendo como esa? No te escucho yo, Clara. ¿No me escuchas? A ver, ahí, a lo mejor ahí me escuchas. Ahí me escuchas, Daniel. A ver, ahí. Ahí, dos, tres, me prueba, ¿me escuchas? Probando. No te escucho. Ok, nosotros sí te escuchamos muy bien a ti, Daniel. Ahí sí te escuchamos. Ahí ya no te escuchamos. Pero bueno, vamos a hacer esto, Daniel. Vamos a cerrar. Yo creo que esto que estamos viviendo es como esa uña negra, como ese dolor en el pie o como ese dolor en las rodillas que en su momento Daniel está viviendo cuando está en una carrera. Así que vamos a unirnos a entender que estamos viviendo un proceso en el cual hay que dejar al lado el dolor y hay que darnos cuenta que la uña negra va a pasar y todo va a volver a estar como debiera estar. Ya perdimos audio con Daniel y aquí, bueno, ya se está conectando. Ahorita volvemos a reconectarnos con él. Pero es importante que entendamos que así como Daniel tiene, ahorita ya está poniéndole los audífonos a su computadora. ¿Ahí me escuchas, Daniel? A ver, ahí, Clara. Ándale, ahí te escuchamos perfectamente bien. Tú me escuchas, ¿verdad? Te escuchamos perfecto. No te escucho, no sé qué pasó. Sí. Qué raro, ¿no? Bueno, pero nosotros sí te escuchamos. ¿Tú me escuchas a mí? Sí, sí te escuchamos a ti. Entonces, sí te escuchamos. Algo que quiero nada más volver a repetir y con esto me despido de Daniel, porque Daniel no nos está escuchando, es así como Daniel tiene que parar su carrera
porque tiene una uña quebrada o una uña negra o porque se lastimó o porque tiene que detener. La vida a nosotros nos está dando la oportunidad de detenernos completamente para que luego volvamos a continuar. Así que veámoslo como lo ve Daniel en su profesión, en su misión de vida. Veámoslo que así es como estamos viendo esta parte que Daniel hace. Con un poquito de delay, pero sí nos está escuchando. Muchas gracias, Daniel. Daniel, despídete de todas las personas con las que estamos conectados y agradeciéndote el que nos hayas regalado este momento con todos los que estamos conectados. Bueno, traemos un poquito de delay con Daniel. Mira, sí, perdón, hay un delay y se me acabó la pila de mis iPods. Ok. Híjole, perdón, aquí hubo una falla. Voy a tener que cortar. Daniel no me está escuchando a mí, pero muchísimas gracias a todos por haberos acompañado. Ya saben cuáles son mis redes sociales. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Y Daniel, traemos un delay que nos cuesta un poquito de trabajo continuar con la despedida. Pero hemos estado pasando todas las redes sociales de Daniel para que lo sigan. Y Daniel, nuevamente te agradecemos muchísimo el habernos acompañado y te mandamos un fuerte abrazo y gracias por ser inspiración para muchas personas. Nos vemos hasta el lunes nuevamente a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias. Yeah.